My name is Morpho Comics, and I am the craziest theorist alive. To the outside world, I'm just a guy behind a computer, but secretly, with the help of my friends at the CW crew, I watch The Flash and make some really fucked up theories. When I thought my time on YouTube was gone, my girlfriend Alpha compelled me to create a new channel, so that we could share all the theories that we could ever imagine, going from the Thinker's plan to the return of the Reverse Flash, and I am the only one crazy enough to make these videos. I am the Morpho. Previously on AMC's The Walking Dead. Your Honor, I'm innocent. I didn't do this. I didn't kill anyone. Can you hear the stars? Singing, rhyming, chiming, timing, every hour, every minute. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos a la primera teoría del año 2018. Así es, las teorías que tanto caracterizan a este canal y que tanto les gustan a ustedes por alguna razón, no sé exactamente por qué, pero están de regreso en este 2018 y estarán predominando el canal. Pero bueno, vamos directamente a lo que es, porque esta es una teoría que mucha gente ha estado pidiendo y una pregunta que mucha gente ha estado haciendo. ¿Recordará Barry lo que vivió en la Speed Force? Y si es así, ¿cuándo lo hará? Y esto principalmente se basa en el próximo episodio, que es el episodio del juicio de Flash. Si mal no recuerdan, durante el primer episodio, mientras Barry divagaba todas estas frases que había dicho en el pasado y que probablemente dirá en el futuro, la primera frase que dijo fue: "Su señoría, soy inocente, lo juro, yo no maté a nadie", algo por el estilo. Y eso es algo que estoy más que seguro que vamos a escuchar durante el próximo episodio. Y es en ese entonces cuando el Team Flash, o al menos los que estaban presentes, que sí son todos menos Rat Dibny, van a quizás conectar los puntos y van a decir: ok, eso ya lo escuché, eso lo dijo Barry después de que salió de la Speed Force, en el momento en que lo vimos. Al menos espero que Cisco lo haga, y al hacer eso va a decir: ok, ¿qué tal si todo lo que dijo Barry son frases de su pasado y frases de su futuro? Porque obviamente Cisco escuchó lo que dijo Barry, de que tú dijiste que la ciudad estaba segura y todo eso. Cisco debió haber escuchado también lo de "no estoy seguro que soy como tú, Oliver", o bueno, lo de su mamá. Bueno, cuando él estaba hablando a su mamá, nadie lo escuchó más que él. Pero podrían empezar a unir los puntos, podrían empezar a decir: estas son frases que dijo Barry en el pasado, pero las que no reconocemos son probablemente frases que dirá en el futuro. Y eso podría empezar a hacer una conexión para hacer que Barry recuerde lo que vivió en la Speed Force, para que Cisco utilice ya sea su poder para las vibraciones, o ya sea que Cisco haga una máquina o algo por el estilo para poder acceder a la memoria de Barry. Algo muy parecido a lo que hicieron cuando le quisieron borrar la memoria de Barry, o para que cuando quisieron desconectar la memoria de Barry con la de Savitar. Algo muy parecido, pero esto sería solamente para acceder a las memorias de Barry y saber qué fue lo que vivió en la Speed Force. Todo con el fin de quizás encontrar algo que les ayude a detener a Clifford DeVoe, que les ayude a detener a Thinker. Y sabemos que esto es posible porque sus memorias están ahí todavía. En el episodio número 3 fue cuando Barry recordó el lugar donde salió de la Speed Force, cuando recordó que se abrió el portal, que el autobús iba pasando y él corrió por encima del autobús y él salió de ahí de la Speed Force. Él lo recordó, significa que sus memorias están ahí todavía, que todavía simplemente le hace falta, digamos, un refuerzo para poder acordarse de todo lo que vivió dentro de la Speed Force. Y en ese momento podría inclusive darse cuenta de que vio a su hija, o incluso hasta darse cuenta que en un futuro su mente fue tomada por Clifford DeVoe. Y esto, bueno, es muy muy rebuscado, honestamente, pero una de las frases que dice Barry que hasta ahora no hemos podido descifrar es sobre las estrellas derritiéndose, estrellas cantando, estrellas cayendo, cosas por el estilo. Pero no sabemos exactamente a qué es lo que se refiere. ¿Se referirá a un futuro muy muy distante o se referirá a un futuro bastante corto? ¿Qué tal si eso de las estrellas son las cosas que Barry ve cuando su mente está siendo tomada por The Thinker? Cuando su mente se empieza a derrumbar, se empieza a derretir, se empieza a caer, digamos, porque su mente está siendo tomada por Clifford DeVoe. Claro que esa teoría sería ya ir un poco demasiado lejos, honestamente, pero lo que sí pienso que va a pasar es que van a tratar de acceder a la memoria de Barry para poder saber lo que va a ocurrir en el futuro. Estoy casi seguro que en el próximo episodio Cisco o Caitlin o Iris se van a dar cuenta de que Barry llegó a ver el futuro en algún momento y van a intentar acceder a esas memorias. Quizás no en el episodio siguiente, inclusive quizás puede llegar a ser en el episodio 15, si mal no recuerdo. En el episodio 15 se titula Enter Flash Time. Flash Time, Flash Tiempo o Tiempo de Flash. Es muy posible que en ese episodio accedan a las memorias de Barry para poder encontrar lo que va a ocurrir en el futuro, en el tiempo futuro. Flash Time, Flash Future Flash Time o algo por el estilo, no sé. Y prácticamente lo que van a descubrir va a ser, digamos, como el cliffhanger del episodio número 15. Dijeron que no iba a haber viajes en el tiempo en esta temporada, pero no dijeron que no íbamos a poder ver lo que sucede en el futuro o lo que sucede en el pasado, o flashbacks y flash forwards, digamos. Así que lo que a mí respecta a esto podría ser completamente posible, pero estoy casi seguro que todo esto va a comenzar en el próximo episodio, el cual va a ser emitido el próximo día 16 de marzo, ya solamente faltan 14 días, faltan 2 semanas para el estreno del episodio número 10, realmente estoy muy emocionado. Así que bueno chicos, es una corta teoría, espero les haya gustado. Y obviamente dejen en los comentarios qué es lo que opinan sobre esta pequeña teoría y si ustedes tienen algo que agregar o si le quitarían algo, lo que sea. Como siempre, muchas gracias por ver, espero les haya gustado el video. No olviden dejar un like si fue así. Y si nunca nos han visto antes y es la primera vez que nos ven, pueden suscribirse para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Mando un saludo a todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.